Què és el que fan les companyes kurdes amb aquesta, tot aquest sistema que és la genealogia, que per nosaltres ens sona molt, perquè s'assembla molt, perquè de fet és la mateixa arrel, la mateixa paraula, de la genealogia per una banda i de la ginecologia per una altra banda. Enteneu que és una idea del gine, és aquest element de creació, de generació, de generació. Però elles són les que ens ho expliquen. I aleshores també estem molt contentes de que podem compartir amb unes companyes que venen de Sud-amèrica, d'Àbia Yala, perquè també tenen contacte amb les companyes kurdes. O sigui que allò de l'internacionalisme funciona. Més enllà de la globalització, el que funciona veritablement és l'internacionalisme dels pobles. I a veure si d'aquesta manera ens en sortim. A veure si no ho entenc. Vale, pues, bienvenidas. Inicialmente, hoy íbamos a hacer una presentación del Centro de Genealogía, era para lo que habíamos tenido el espacio. Después, como la compañera estaba aquí, hemos dicho, pues vamos a invitarla también a participar, pero sí que primero queríamos presentar el Centro de Genealogía. Hicimos una presentación aquí hace un tiempo de un trabajo que se estaba haciendo desde el Comité de Genealogía sobre mujeres y franquismo, ¿no? Cómo había sido la historia, la educación, sobre todo centrado en la educación de las mujeres durante el franquismo, y también de qué resistencias, qué mecanismos de resistencias habían generado. Pero hoy, como queríamos un poco más presentar el centro, que es el Centro de Genealogía, y cuál es el trabajo que se está haciendo. Para ello, no sé, todo el mundo está familiarizado con qué es Genealogía y todo eso. ¿No? Bueno. No. Vale. Bueno, vamos a empezar. Lola, para empezar, va a hacer una presentación cortita de qué es Genealogía. Después voy a explicar yo los trabajos que se están haciendo en el Centro de Genealogía. Y para acabar, pues le hemos pedido a la compañera, ella es la comandante Sosdar de Vic, ella está aquí unos días en Cataluña y como pensábamos que era interesante también, ya que las genealogías surge el movimiento de mujeres del Kurdistán, pero no solo son mujeres kurdas quienes están formando parte, ¿no?, de genealogías, porque en todos los trabajos también se trabaja desde el internacionalismo, por lo tanto mujeres de otras partes también formamos parte de los comités y estamos intentando desarrollar trabajos en nuestros propios territorios. Pero pensamos que era interesante, ya que estaba también la compañera aquí, porque uno de los ámbitos de genealogía también es la autodefensa, ¿no? ¿Qué mecanismos de autodefensa como mujeres tenemos? Pues que la compañera pudiera hablar unos minutos también sobre su perspectiva de la autodefensa y las mujeres. Entonces un poco era eso. Entonces ya empezamos. Vale. Empezándola por aquí, empezando. Vale, tengo una chuleta. Y brevemente, porque entiendo que sí que muchas compañeras ya sabéis lo que es genealogía y habéis oído hablar, y también muchas, como decía nuestra compañera, lo llevamos un poco en el cuerpo, en la vida y en nuestro hacer, ¿no? Porque con genealogía lo que queremos es recuperar lo que el patriarcado nos ha robado, ¿no? La escritura de la historia siempre se ha hecho para justificar a los opresores, ¿no? Y ese dicho que dice que hasta que los leones no puedan escribir su propia historia, el cazador siempre quedará como el héroe, ¿no? Y en el caso del papel de las mujeres en la historia, quien ha escrito este relato es el patriarcado. Entonces, evidentemente, hay más miradas sobre la historia y sobre el desarrollo de las mujeres, y en ese sentido los feminismos han trabajado y trabajan desde la arqueología, desde la sociología, desde la filosofía, y la genealogía se nutre de todos estos conocimientos, pero queremos también buscar nuestra identidad histórica no solo como mujeres, sino también como sociedad, ya que hemos tenido un papel importante a lo largo del tiempo en la construcción de las sociedades. Y bueno, queremos sobre todo prestar atención a la construcción de las comunidades y a la evolución de la humanidad con estas comunidades. Es importante destacar que la genealogía entiende que la mujer no se puede explicar sin la sociedad y sin la naturaleza. Es su relación con la naturaleza. Pero bueno, ¿qué es esta palabra, genealogía? ¿Qué significa? ¿Cómo, de dónde sale, ¿no? El genealogía está formada por la raíz gin, que en kurdo significa mujer, pero también comparte raíz
con Jan, que significa libertad. Entonces, que significa vida. Con Jan, que significa vida. Entonces, y luego genealogy como desinencia, que se toma del griego para conocimiento, estudio y tal. Entonces, genealogy sería la ciencia de la mujer, la ciencia de la vida. Esta ciencia lo que tiene por objetivo recuperar el conocimiento que, como ya hemos dicho, nos ha suprimido históricamente el patriarcado, que ha sido ayudado y amparado por la ciencia positivista, por la filosofía y la sociología escritas históricamente por hombres, ¿no? Con la visión patriarcal. Se trata de entender cómo se ha producido esta usurpación y qué opresión comporta. También seguir investigando el presente para combatir los conocimientos generados por las mujeres. Encontrar el lugar de las mujeres en la historia y podernos explicar a nosotras mismas como tales. Definirnos nosotras mismas sin que nos defina ni el patriarcado ni el capitalismo. El surgimiento de genealogy como formalmente, digamos, sería que el movimiento de las mujeres kurdas es quien impulsa esto como ciencia y que se concreta a partir del 2008. Pero tiene su base 40 años antes con las experiencias del movimiento de mujeres kurdas en la guerrilla y en la sociedad y en las prisiones. De hecho, el primer libro de genealogy que se escribió en las prisiones turcas, presas políticas kurdas que se comunicaban y se repartían el trabajo de tratar de hacer un libro a partir de cartas entre cárceles y muchos debates y muchas discusiones internas. Y así surgió el primer libro que se llama Debates sobre genealogy. Luego este libro tenía que salir afuera, a las montañas, a la sociedad, y se tardó, pero salió. Y fue como la chispa, ¿no?, que prendió. Esto sería como un punto de partida, pero siendo como muy conscientes de que esto viene, o sea, que la sabiduría de las mujeres es algo que lo llevamos históricamente, o incluso, o sea, podemos hablar desde el neolítico, toda la transmisión, las sociedades matriarcales, todo eso también está en la genealogía y también podemos decir de alguna manera era genealogía, ¿no? O sea, hasta que lo concretamos y lo sistematizamos, pues bueno, hay que entender que todo este transcurso de la humanidad y toda esta huella de las mujeres en este desarrollo de la humanidad es lo que justamente queremos rescatar, ¿no? Por eso, en ese momento de 2008, cuando sale, es como un fruto y a la vez una semilla, ¿no? Digamos que el poner en marcha genealogy es el fruto de muchas discusiones, de muchos trabajos y de toda la historia de las mujeres, pero también a la vez es una semilla que se quiere extender por el mundo, se extiende por las cuatro partes de Kurdistán y también se crean comités de genealogy tanto ahí como en Europa, ¿no? Estos comités, los comités de genealogy, están integrados no solo por mujeres que pertenezcan al movimiento kurdo, sino también por mujeres que deseen recuperar la historia y que deseen investigar y que deseen narrar la historia desde el punto de vista no solo de la mujer. Entendemos que cuando narramos la historia desde el punto de vista no patriarcal, estamos narrando la historia también de la comunidad, no solo de la mujer. Y bueno, deciros también, para acabar esta pequeña introducción, aunque habría mucho más que hablar y las compañeras os lo pueden explicar con más detalle quizá después en el debate, que actualmente los ámbitos de estudio que plantea la genealogía están en la historia, la economía, la demografía, la ética y estética, la salud, la política, la educación, la ecología y la autodefensa. No son ámbitos ni que estén cerrados, y sobre todo son ámbitos que se conciben de manera conjunta y que se interrelacionan, ¿no? Porque justamente se trata de producir un conocimiento holístico, no parcelado y fragmentado como es lo que el conocimiento que nos hemos ido recibiendo de toda la transmisión patriarcal. De estos ámbitos de estudio, si a alguien le interesa más, después en el debate podemos hablar más, porque entendemos que igual hay términos que son como para aclarar más, pero yo lo dejo aquí porque Alba va a continuar. Sí. No, pero eso está conmigo, ¿sí? Sí.
Pues, o sea, el objetivo un poco de hoy era también dar a conocer el Centro de Genealogía, porque sí que habíamos venido como genealogía a Caladona, ¿no? Y a explicar, ¿no? Como se vino a explicar el resultado de la investigación, igual me gusta, digo alguna palabra rara en castellano, perdonadme, lo he visto. Ya habíamos venido, pero también era como dar a conocer el Centro de Genealogía, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Como una estructura que se está creando para, de alguna manera, poder unir, ¿no? Poder a todas esas mujeres que están también investigando y haciendo parte, ¿no? de este movimiento que busca, como de alguna manera, hacer avanzar esta revolución. El Centro de Genealogía se fundó en el año 2017. El Centro de Genealogía es el Centro de Genealogía de Europa. Trabaja sobre todo en Europa y la voluntad era como generar espacios de encuentro entre movimientos y asociaciones de mujeres en los territorios europeos, ¿no? Para ver qué puntos de encuentro había, qué es lo que se podía hacer en conjunto, ¿no? También entendiendo que el movimiento de liberación de las mujeres de Kurdistán propone, hace la propuesta de la genealogía como la sistematización de todo un conocimiento con una intencionalidad de poder avanzar en la revolución que están planteando, ¿no? La revolución basada también en el confederalismo democrático, en la liberación de las mujeres. Entonces, ellas lo plantean como una herramienta, pero esto ya se está haciendo en otras partes, en otros territorios. Hay mucha historia de, ¿no?, mujeres que están recuperando sus historias, ¿no?, que están generando otras formas de conocimiento. Entonces, como simplemente lo que se propone es darle un nombre a todo esto y sistematizarlo, ¿no?, y entender que eso sirve para, porque necesitamos que todo esto, o sea, entender de otra manera el mundo, ¿no? Como al final el mundo, ¿no?, en Occidente, sobre, ¿no?, aquí en el territorio donde estamos, también tenemos una forma de pensar que está muy, no muy marcada por todos los avances de la ciencia, ¿no?, como de la academia, todo esto nos ha marcado mucho en la manera de pensar, pero es como necesitamos otras maneras de pensar y de entender el mundo, ¿no? Y esto ya está pasando, pero necesitamos sistematizarlo y darle un nombre. Entonces, otro objetivo por los que se crea el centro es como también animar a mujeres de distintas comunidades a investigar y a reescribir la propia historia, ¿no? Y poder decidir en base a esta historia cuáles tienen que ser nuestros intereses, ¿no? Porque muchas veces también se ve que nosotras, ¿no?, que nos organizamos para, de alguna manera, combatir la situación que nos da el sistema, ¿no? El sistema nos plantea unos retos y nosotras intentamos responder a esos retos, pero o sea, igual tenemos intereses más allá de tener que combatir, no porque se nos están intentando sacar derechos, ¿no? Está bien, tenemos que resistir un poco lo que decían antes las compañeras de Caladona, ¿no? Hay las dos partes, la de resistencia, pero también la de construcción, ¿no? Y tenemos que ver qué es lo que nos ayuda a construir, ¿no? Y qué es lo que, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuál es la vida que queremos vivir? Entonces, como también, uno de los objetivos era poder juntar y poder tener debates con mujeres sobre todo esto. Actualmente, ¿no?, pues hay distintos territorios donde se trabaja desde genealogy. En Cataluña hay un comité de genealogy, pero también se hacen trabajos en el marco del centro de genealogy, en el Estado español, en Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Escocia. Hay un montón de mujeres que ahora mismo se están organizando alrededor de genealogy. Y el objetivo es que el centro, ¿no?, como que esta estructura que se está creando desde el 2017, pero que ahora está teniendo como más cuerpo, la idea es que esto funcione como un puente también entre personas que están trabajando en distintos territorios, ¿no? Porque al final hay investigaciones que tienen, ¿no?, como resultados parecidos, ¿no? Hay historias que igual, pues, historias de dictaduras, ¿no? Historias que se han vivido no solo en el, por ejemplo, en el Estado español, en Italia también tienen una historia de resistencia. Y es como, al final también es importante que haya esos puentes. Un poco los objetivos del centro cuando se crea es eso, ¿no? También ver cuáles son, ¿no? Pues poder investigar cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras luchas, poder también organizar talleres que ayuden a, ¿no?, a mujeres también a poder plantear todos esos debates, que es difícil también tenerlos durante la vida normal, porque tú no es, igual no estás en casa y te piensas, ay, ¿qué es ser libre para mí?, ¿no? ¿Cómo queremos? ¿Cuál es la vida que queremos vivir? Pues igual en nuestro día a día no tenemos estos espacios y hay que forzar estos espacios para poder pensar cuál es el futuro que queremos, cuál es la vida que queremos vivir. También los objetivos del Centro de Señores son organizar seminarios, formaciones, escribir y publicar artículos, revistas, libros. También en concreto en relación a la sociedad kurda, porque dentro del Centro de Genealogía se trabaja tanto con población kurda que está en el territorio, ¿no?, en distintos estados europeos, como con personas que forman parte de distintos movimientos
aquí también. Entonces, uno de los temas también que están las compañeras intentando trabajar más es la cuestión de la violencia de género, la violencia doméstica, violaciones, crímenes de honor, porque es una realidad en Kurdistán que ahora mismo sigue estando muy presente y, por lo tanto, sigue siendo uno de los temas principales en los cuales las compañeras kurdas también están trabajando. Y la otra también es tejer lazos, ¿no? Tejer lazos con feministas de todas partes, ¿no? Del mundo, no únicamente en este caso, sobre todo el centro trabaja en Europa, pero también tejer alianzas con otros movimientos de mujeres que, igual con otras palabras, igual con otras definiciones, pero al final entendemos que trabajamos estamos en el mismo camino. Entonces, un poco, bueno, ahora la idea era explicaros un poco qué hace el centro. De los que están haciendo son, por ejemplo, proyectos de educación popular. La mayoría de los que están aquí son en Europa. Tanto se hacen con la comunidad kurda, pero también con compañeras que no son kurdas, ¿no? Y es como también eso, ¿no? Pues hacer educación popular y ir también con las mujeres, ¿no? Ir a las casas de las mujeres, no sentarse con ellas, no hacer talleres en espacios que son propios, no decir, venga, pues venir aquí que vamos a hacer esto, sino estar con las mujeres en los distintos espacios en los que habitan. No, pues, por ejemplo, en asociaciones, en sindicatos, ¿no? Se hacen formaciones, se hacen talleres en distintas partes. En barrios, en pueblos, ¿no? También se están haciendo charlas también para difundir todo eso. En asambleas populares, esto, por ejemplo, es... entiendo que sea en algún lugar de Europa una comel, ¿no? Un espacio donde se reúne de la comunidad kurda, también haciendo talleres con mujeres. También se organizan seminarios, ¿no? Se organizan formaciones alrededor de la propuesta del movimiento de liberación de las mujeres de Kurdistán. Talleres también. En este taller, por ejemplo, se estaba como haciendo un homenaje a Brin Jalaf, que fue asesinada en 2019 durante la invasión de Serikanía. Entonces, ¿no? También como toda esa parte también de entender, ¿no? Que todas nuestras luchas están conectadas, no estemos en Europa o estemos en cualquier parte, al final las compañeras que caen en otros territorios también son nuestras compañeras, ¿no? Y entonces, como también hacerlas presentes en los lugares donde estamos. Se están, ¿no?, organizando grupos de lectura y de investigación sobre distintos temas, ¿no? Pues aquí en Cataluña, por ejemplo, ahora mismo hay un grupo de trabajo sobre mitología, de investigación sobre mitología, de mujeres y franquismo. Hay un grupo que está empezando también sobre el rol de las madres en las revueltas, ¿no? ¿Cuál ha sido? Porque muchas revueltas han empezado también, ¿no?, precisamente con madres, ¿no?, que decían, no queremos que nuestros hijos vayan a luchar, las revueltas por el pan, ¿no?, como han tenido un rol muy, muy importante, pero que tampoco nos ha puesto muchas veces sobre la mesa. Entonces, como este tipo de grupos de investigación. Ciclos de formación también, de uno puntuales, ¿no?, o de periódicos, ¿no?, que se van haciendo. También encuentros, ¿no?, desde el Centro de Señores, también, pues, cuando vinieron las compañeras zapatistas se generaron espacios de encuentro y de discusión con las compañeras. También se da apoyo a la organización de campamentos que se hacen en distintos territorios. Normalmente, cuando hablamos de campamentos de señores, hablamos de campamentos que duran igual una semana, donde 30, 40 mujeres están juntas, ¿no?, y para debatir, para formarse, para eso, ¿no?, para hacer como construir esta mirada en común también sobre cómo pensamos que tiene que ser esta revolución y cómo trabajamos para que sea real. También se participa en encuentros, festivales. Se están también intentando desarrollar proyectos en espacios académicos y museos también, como en espacios que de alguna manera no nos son propios, pero que también entendemos que tenemos que poder estar presentes y que poder cuestionar estos relatos, ¿no?, que se hacen, por ejemplo, desde la academia en la propia academia. Entonces, como se han hecho, pues, también estos proyectos en universidades, en centros de investigación. También se está generando material, libros, revistas, se está como intentando generar contenido, es decir, todos los resultados de las investigaciones que hacemos, los resultados que las compañeras kurdas hacen también en Kurdistán, ¿no?, ¿cómo podemos también darle eso que no se quede solo en nosotras que discutimos y tenemos llegamos a las conclusiones y las conclusiones se quedan para nosotras, sino cómo hacemos que esto salga y que sea accesible también para más compañeras? Entonces hay todo un trabajo de divulgación, de presentaciones de los materiales. Esta está la última.
también apariciones en medios de comunicación, ¿no? Pues cuando también muchas veces se invita, ¿no? Sobre todo por parte de programas que son afines, ¿no? Pues también pues para dar a conocer toda esa lo que es genealogía, pero también la necesidad, ¿no? De decir, tenemos que, en el nombre que sea, ¿no? Vamos a llamarle genealogía o no, vamos a llamarle de otra manera en otro territorio, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero es importante que recuperemos nuestra historia, ¿no? Es importante que generemos esta contranarrativa de lo que hay ahora, ¿no? Que no nos permite, nos hace muy difícil no imaginarnos, por ejemplo, qué futuro queremos, ¿no? Es como todos los... Lo que se imagina es como siempre va a ser peor, ¿no? No tenemos capacidad de imaginar cómo vamos a vivir de una manera más bonita. Pues también, como esto apareciendo en medios de comunicación, en la web. Entonces también, a nivel de... en relación a otros lugares, ¿no? Pues también el centro trabaja con otros... por ejemplo, eso es la Academia Andrea Wolf. La Academia Andrea Wolf está en Rojava. Y se trabaja mucho conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, para hacer investigaciones en dos territorios distintos, ¿no? Desde Andrea Wolf se hace investigación en Rojava y aquí se hacen investigaciones en Europa. Esto es GINUAR también, ¿no? Desde como Comité de Europa se da apoyo también y se divulga la situación de GINUAR, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de GINUAR? ¿En qué punto está? Pero no solo esto, ¿no? También se participa en jornadas en Oriente Medio, ¿no? En distintos países. Y también, ¿no? Como distintas veces compañeras de genealogía han ido a América Latina también, ¿no? Para encontrarse también con movimientos feministas, con movimientos de defensa de la tierra, con distintos movimientos también en América Latina que entendemos que son parte de esta misma lucha. Entonces, como sí que el objetivo, ¿no? Es como de alguna manera poder juntarnos para responder, ¿no? O sea, es como entender quién son las mujeres que viven alrededor nuestro, ¿no? ¿Qué mujeres son? ¿Qué vida tienen? ¿No? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Nosotras mismas, pero también cómo hacer las conexiones con nuestro alrededor. ¿Cuál es la historia? ¿No? ¿En qué situación están? ¿Qué necesidades hay? ¿Cuáles son los conocimientos que hay alrededor nuestro? ¿No? Más allá de nosotras mismas o las poquitas que estamos organizadas, ¿no? Dentro de genealogía o dentro de los movimientos, es decir, hay muchas más mujeres alrededor nuestro. ¿Cuál es, ¿no? Qué es lo que, la manera en la que viven, todo lo que ellas ya saben, ¿no? También que son conocimientos que igual tampoco nosotras son distintos a los que tenemos, ¿no? Entonces, como intentar también recuperar todo esto. Entonces, claro, es como un poco el objetivo también de esto era dar a conocer eso, porque al final el objetivo también es que más gente también pueda participar de lo que se hace en el centro, tanto a nivel de, pues es un centro autogestionado, ¿no? Para hacerse socia o a nivel de organizando eventos para conseguir financiación, pero también participando en la creación de grupos locales o pensando qué posibilidades hay de, por ejemplo, ¿no? Compañías que han dicho, ah, pues en este espacio sería muy interesante poder hacer una formación sobre esto. O podría ser muy interesante hacer un encuentro sobre este tema porque hay no muchas mujeres aquí que estarían interesadas en participar como... De alguna manera, hacer más grande esta red para poder promover iniciativas, ¿no? que se van haciendo. También grupos de traducción, tenemos grupos de traducción de material que las compañeras kurdas están generando, ¿no? Que tenemos en distintos idiomas y estamos intentando también que puedan traducirse a más idiomas para que puedan llegar a, pues, cuando hacemos algo en castellano, tanto el territorio del Estado español como América Latina, pero también estamos intentando traducir al catalán. No como tener el material en distintas lenguas para poder también generar ese punto en común para desde donde seguir construyendo, ¿no? Porque al final también pasa muchas veces que hay ciertos contenidos que solo están en los idiomas en los que se producen y después es más difícil también el dialogar. Y también, ¿no? Pues eso, organizar talleres, formaciones y seminarios, ¿no? El objetivo también de genealogía es como poder encontrar nuevas formas de conectarnos entre nosotras, sean cuales sean, ¿no? Como hay muchísimas formas distintas y pensamos que también era interesante por eso también hacer como una presentación más abierta del centro para esto. Bueno, entonces como aquí la web y el correo electrónico. Y sí que, bueno, como comentaba, voy a dejar la primera presentación, pero comentábamos, estaba la compañera, la comandante estos de Arderic estos días aquí en Cataluña, también pensamos que era muy interesante porque al final la propuesta que están haciendo ellas, ¿no? de organización, ¿no? y de la autodefensa tiene mucho que ver también con la propuesta, ¿no? Al final es la ideología es la misma, ¿no? y también bebe mucho de esto y por eso como también la hemos querido invitar
a participar hoy en la presentación, que eso evidentemente no estaba previsto, no era la idea de hacer una charla sobre solo las IPJ, pero sí que pensamos que era una oportunidad que no podíamos perder. Y entonces, como le hemos pedido que nos haga ahora como unos 10 minutos que, con la traducción y así también, pero no sobre las IPJ, sino como la relación entre la autodefensa y las mujeres, ¿no? Como, ¿cuál es la manera de entender la que tienen ellas sobre eso? Y entonces después pues, podemos hacer más parte de preguntas y así. Ellas nos han hablado, ¿no?, sobre la ciencia de las mujeres, sobre genealogía. Pero ya antes mucho también de que pareciera esto, las mujeres siempre han vivido también con todo ese conocimiento, ¿no? De Pushtun, Shawat, de Fer, Rebazin, Nekinsani, de Sergio. Pero también como se han aplicado muchos asesinatos, ¿no? ¿Qué más? O sea, como de maneras muy sucias, ¿no? Se ha estado oprimiendo también a las mujeres. Las han asesinado, las han quemado. Las han hecho ahogar, ¿no?, poniéndoles con piedras y tirándolas al agua. Je vous vejez hez eket kurvan jenan ek milouv da zansta jen nujen deken hez eket je vous anon parez eji prevista. Y por eso también es necesario, ¿no?, como es una ciencia que también recoja todo esto, que estas mujeres sabían de sus conocimientos y que otra vez todo esto pueda ser como traído a la vida, ¿no?, como ese conocimiento. Como nosotras como IPJ somos fuerzas de autodefensa. Jibelojik, yani eğer bu parasın ne ve karaki bir serban kenarı. Y después es muy importante que si no hay defensa, el trabajo no puede tener éxito. Mevakijin pür vaktan her tüm mecbur civakan, mecbur sistem anji, mecbur rejim anji, mekir karim mezim kırna. Dice como que nosotras durante muchos años hemos estado trabajando y hemos dado nuestro trabajo también para el sistema y hasta para el rey. Pero nuestro esfuerzo nunca se ha visto. Siempre el nombre ha sido el de los hombres, pero el esfuerzo y el trabajo ha sido de las mujeres. Por eso tenemos que escribir otra vez de nuevo toda nuestra historia. Tenemos que escribir la historia del esfuerzo de las mujeres. Tenemos que escribir la historia del conocimiento de las mujeres. Tenemos que corregir todas las cosas que han sido borradas y que han sido como manipuladas. Y por eso no solo decimos que hay que coger las armas, como que tiene que salir también la voz. Sí, es necesario que haya una unión de mujeres, ¿no?, como alrededor del mundo, que todo el mundo, todas las mujeres tomen su lugar y hagan más adelante. La situación que está ahora mismo en el mundo no está hecha en base a la mentalidad de los hombres, es lo que la sigue reproduciendo. Yo en mi sociedad veo esto de que esta mentalidad muy como profundamente arraigada. Y que hemos vivido con esto también, ¿no? Como Weki jiva, weki ah, weki khwaza, haqa ki mei khuparastanehe. Y nosotros, no solo como mujeres, sino como sociedad, como naturaleza, como tierra, tenemos el derecho de autodefendernos. Khuparastan tene be silah tegre, no. Pues la autodefensa solo se hace con las armas, no. Tú también puedes autodefenderte con la mentalidad.
puedes defenderte con un papel y un boli. Tú puedes autodefenderte con la tu organización de las personas. Tú también puedes no hacerlo con el conocimiento y con la haciendo formación. ¿Por qué no? Como ahora, por ejemplo, también. جيوي لازم كر هرچ قصونه ترجيح ميبي ليه ام لازم شرك y en tenemos que entender que en todas partes donde sea necesario tenemos que luchar belki gelin bu tenabulera ruhatin zedena igual como esto hay muchos pueblos que han estado enfrente de la el exterminio, ¿no? la اگر کوتنه خوازی تیجی یک جوان یه نکو رابو بنیشتر روی عده ببی لازمه تو تکوشی نبای آزادی هرچم و پارستنی بردوان Y si tú no quieres ser uno de esos pueblos que han tenido que marcharse de su territorio, no tienes que ser uno, tienes que con la lucha también defenderte. Nahal Rojava, sistema que no haga de Ahora Rojava se está construyendo un sistema nuevo. Hondrevede, Jenuzlan, Behebra, Rimebri, Dekin. Y dentro de este sistema, juntas hombres y mujeres nos están organizando. Pero hasta que los hombres también han llegado al nivel que están ahora, ha habido muchas dificultades. Sí, también ha habido mucha lucha en contra de ellos. Sí, no nos hemos matado las unas a las otras. Pero sí que a nivel de la mentalidad, como sí que hemos hecho. Porque ellos ven siempre, ¿no?, que tienen que ser ellos que estén en la administración, en la, por ejemplo, en la guerra, en la organización, ¿no? Siempre tienen que ser ellos y las mujeres las de ahí aparte. Pero no es así. Nosotras mismas lo hemos probado. Hemos dado mucho sacrificio. Hay centenares de mujeres que han caído mártires. Hemos visto tanto en la vida como en la guerra que somos mejores que ellos. Que nos podemos también defender. Y que también podemos construir una vida. Y que también podemos como hacer a aunque no lo creáis, estamos enfadadas con los compañeros hombres. Y ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Que ahora los compañeros hombres nos escuchan más a nosotros. Porque también han visto, ¿no?, como toda esta realidad de las mujeres. Y esto todo se ha construido, ¿no?, pues con la lucha, pero con las discusiones, ¿no?, convivir también juntos, todo eso ha sido, como, ha sido posible. Sí, pero sabemos que sí que la mujer que deje, ¿no?, como que toda su vida, organización, todo eso, que de manos de los hombres va a perder. Tenemos que, no nosotras mismas, como escribir nuestro futuro, nuestra historia. Puede ser que si no hubiera habido guerra en nuestro país, no hubiéramos también hecho todo esto. Le Erichen Dash, Aku Dufasta, Jen. Tamamen reşbekeş husureti var hani belki varajyan ne kriyem medit. Dice, no, por ejemplo, todos los ataques de Estado Islámico, ¿no?, que pretendían que todas las mujeres se cubrieran de negro. Rasti jin ibaret es jilet reş. Dices, no, las, o sea, las mujeres de verdad como iban de arriba abajo. Tane o cinselti. Cinselti. Ser meşini. El bir halka çeke, uzarup çeke. Dice, no, como solo también servían para tener, no, entendían que las mujeres servían para tener relaciones sexuales, tener hijos, y, pero después ya está, no como para nada.
Y para Daesh, quien luchara contra ellos también tenía que ser asesinado. Y nosotros no solo hemos estado bajo los ataques del Estado Islámico, nosotros también hemos estado bajo los ataques del Estado Turco. Como pueblo kurdo, como mujeres kurdas. Yani auji. Eğer kurtulmak falan dedi ben aslanım. Y si no si no resistías, como desaparecías. Y para todo por todo esto nosotros estamos. Ubrastiji şeremene şere erişe. Y de verdad nuestra guerra no es una guerra para atacar. Şerim şerim koparastır. Nuestra guerra es una guerra para defendernos. Seruka kurtulmak Abdullah Öcalan se lo capo te dice una cosa muy bonita. Eğer bu hezame yapu en dünyayı tabayı ben bıkhinen cihabe em erişnadın. Aunque çoğat isen. Eğer hezame yapu en tabayı dünyayı ben bıkhinen cihabe em dise erişnadın. Aunque tuviéramos toda la fuerza para como luchar contra todo el mundo, aún así no, no lo haríamos, no les atacaríamos. Pero si todo el mundo viene a atacarnos, vamos a resistir. Estamos haciendo una autodefensa que es como legítima, que tenemos el derecho a hacer. La defensa de la tierra, la defensa de, del agua, la defensa de nuestra lengua, la defensa de nuestra cultura. Y esto, por eso mi propuesta para todos los pueblos, para todas las mujeres. En todos los lugares donde haya gente que esté viviendo en esclavitud, tiene que, en esclavitud está amplia, ¿no? Como, tiene que luchar, aunque esta lucha lleve a la muerte. Y que nadie tiene que organizar a las mujeres. Y que no es obligatorio que las mujeres tampoco tomen las armas y vayan a luchar. O sea, que no, no es condición. También tenemos que acabar con la mentalidad de opresión que tenemos en nosotras mismas. Si creemos en nosotras mismas, podemos hacer un montón de cosas. No tenemos miedo a la lucha. Dice, como no, las mujeres siempre han sido vistas como algo pequeño, no como que tenían que estar en la casa. Dice, igual en Europa esto pues no ha sido tanto, pero bueno, yo creo que también en Europa también. Y si queremos conseguir nuestro objetivo, si queremos realmente llegar a ser libres, tiene que haber un sacrificio, no, si no pasará sin sacrificio. Nosotros como YPG somos la unidad de defensa de las mujeres y no solo somos mujeres kurdas. Mesela veda, bu anın sertu zafana bu, jinek lülü kır, hücelina khaya alikariye, parastını hebe emjüveri hem. Y que nosotros hemos hecho una promesa de que donde sea que haya mujeres que estén como primeras y que estén luchando por la libertad, nosotras también vamos a estar. Qat nebe dileme buare. Yani em ne karbu tiştek bükün, dileme buare. Que aunque no podamos hacer nada, nuestro corazón está con ellas. Y también quiere dar muchas gracias a vosotras. Está muy contenta de estar aquí. Y
y que cuando ha dicho a sus compañeras que iba a ir a la Casa de las Mujeres, que ha estado muy contento con su isla. Y también les, nos mandan muchos saludos a las compañeras. Y otra vez, gracias. Y ahora con la, bueno, la idea era que si teníeu preguntes, si teníeu no sé, comentaris de, del que fos de lo que m'has explicat abans o per la companya també que poguessin tenir l'espai per parlar una mica més. Bona noia, la companya d'Equador també ha venido i tenia una pregunta sobre Cristina Zilam, que Cristina Zilam és el projecte que se llama Matar al Macho, pero es como matar al macho, no en el sentido físico, ¿eh? Sino en el sentido de la mentalidad masculina dominante. Es una de las teorías que hizo Abdullah Öcalan también como para las mujeres. Dice, no, no es matar en el sentido literal. Es, no, la masculinidad es una mentalidad. La opresión, la masculinidad implica opresión, implica asesinato, implica... Porque en su base también está el Estado. Nunca está no como al servicio del pueblo. Se ve por encima de la sociedad. Y esta mentalidad no deja ningún espacio a las mujeres y no les da ningún valor. Tiene solo como valor lo material, no el trabajo, el dinero, como el dinero. La silla de en el sentido de poder. Dice, la lucha principal que estamos llevando a cabo también es contra esta mentalidad que también tenemos dentro de nosotras mismas. Dice, la lucha no es una receta, no podemos dar una receta y seguir la lucha no es nada de eso. Dice, no, cuando la gente está con otras personas, ve no cómo, cómo lo hacen y cómo encuentran nuevos métodos. Pero hay dos caminos, ¿no?, que nos pueden permitir tener, llegar a la victoria. ¿Y qué es esto? Uno es la organización, la autoorganización, y la otra el conocimiento. Y dice el conocimiento para todas las cosas, de todas las cosas. Primero las mujeres necesitan conocer su propia historia. Sea cuál ha sido el pasado de las mujeres, no cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido lo de las mujeres, no qué han hecho para esta sociedad. No, pero ya también dice, no, las mujeres han sido la primera nación o primera. Y tenemos que entender esto muy bien y en función de eso también luchar. Y como estar en todos los sitios. Y en función de cómo vivimos también tomar nuestras propias decisiones. Dice, no, por ejemplo, un ejemplo, dice, no, si mi familia es una familia que
era muy, no como que estaba con el, vivía mucho con las ideas de la libertad, del movimiento de liberación de las mujeres, con la idea, no, las ideas del PKK. Dice, pero por ejemplo, cuando yo empecé también a formar parte de esta guerra, no como tuvieron mucho miedo. Aunque mi madre también es revolucionaria. Pero aún así tenía mucho miedo. Ahora está bien. يعني بتكوشيني أوجد كارن ويابان وماتريال إيديولوجيا رزمالية الجن بحمو كيف مبدأ الخبر كارن فايدة ببنج حركتها حركتها أزادية الجن ويا باش إذا كان بكارن جوان ماتريال بخين Dice, ¿no? Como que así también es como se va aprendiendo y construyendo, pero que también hay mucho material escrito por las compañeras del Partido de las Mujeres, que también va sobre todo eso y que también se puede leer, como para la pregunta que tenía la compañera. Bien. Sí, hay otras cosas que también hay preguntas. Es pues me tenía preguntarle. No pasaría preguntarle. Bueno, me he fijado que cuando estábamos abajo y la compañera le ha hecho la pregunta, ella primero se ha fijado en que le estaba pasando algo en su pierna. Y esto me ha hecho pensar que probablemente tienen muchas maneras de autocuidado y de cuidar unas a las otras. Si nos puede explicar. Nosaltres, com no t'ho sentim moltes coses. Que no tot és hablar, que no hi ha mucha cosa que és de sentir-lo. Bé, es més ets que... Tenim el link. Que jo lo miro todo sobre les piernas. Yani, belki ev tishteki hissejina, igual eso tiene que ver con el ser mujer. Belki pır eş, pır şer, pır şehit, pır brindar. Yani işte como un vitie jiyamlıya. Dice, igual también es porque he vivido y he visto muchas heridas, muchas muertes, muchas compañeras que han sido heridas, igual también es por eso. Tenenas. Y no soy solo yo, también mis compañeros hacen lo mismo. ¿Por qué es kurdita o mijite? También igual, eso igual es algo de aparte esto del ser kurdo, del ser kurdo. Salana es nava sherdan. Que muchos años, y he estado muchos años en la guerra. Estimen kurdita. Y que mis, no, como la sensación, los sentimientos son como muy grandes. Es meselan, nava sherdan, es nava sherdan, hava lekmin, kriyar kuin bilman. Es una cosa que no le quimen que le quimen peche. Yo cuando estoy en la guerra no quiero que ninguna de mis compañeras les haga una sola gota de sangre. Es de bien genre que da ya. Yo creo que eso está conectado con ser mujer también. Meselen, Gemma, ¿behar regiando que no comina? Por ejemplo, nosotras vivimos una vida comunal. Mucho. Como mujeres. حوالیکی ما برچی ببینه، چی ببینه، سرما بکه، بخو ببینه، بوسته، کارکی زیده بکه، اما به رازی نامید. هست De no, por ejemplo, nos las sentimos también cuando una compañera tiene sed, tiene hambre, cuando no ha dormido bien, ¿no? Cuando está haciendo más trabajo del que puede hacer, ¿no? Como todo esto lo notamos. Me sé. خارنه که مهبه امیا پرانی دلنج حوال خواهی که در واره. Por ejemplo, si tenemos la comida, primero la llevamos también a las compañeras que están fuera. فکاندار پشتی هر کسی درازه بری هر کسی درازه. Dice, por ejemplo, las comandantas también se duerme después de todo el resto de gente y se levanta antes que todo el resto de compañeros.
Hashem, a lo mejor también. No, porque también está cuidando de esos combatientes luchadores. Y di, je m'en bate de rosbia. Bichime a la catena, igual tu personal. Dice, no, como esto supera, ¿no? Como la relación que hay en la familia. Familia aquí mismo. Es una familia muy grande. مش قوي فورا جيت y me parece ha visto muy rápido lo que me estaba contando. لكن شفت انا مناديت بالصوره ما فكرت. Perdón, igual hay otras cosas que no las he visto. Le hago garchao. Pero esto como lo he visto muy claro. Me dijo que había la que me dijo Jani. Ah, también ha visto que está tomando. Inshallah que chico. Dice, ojalá sea una niña. No lo quiero saber hasta el nacimiento. Entonces ya has no pasado un episodio de falta de todo el chévere. Por escrito, no, porque yo no he de ni hay falas, que las yo voy a ver. No, lo digo porque las mujeres como harán mejor este punto, solo lo digo por eso, pero no está bien. Por escrito, no, hay que hacer todo el que de ahí todo mi lugar, por agua, voy a ir con más. Dice, pero aunque fuera un hombre, aunque como se hace ser su madre, seguro que estará muy bien. ¿Tenéis preguntas? No, 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 que està fent, que està aprenent, que està descobrint, que veuen la nostra societat. No sé si és adequat. Surt d'altre, sí, no, però... Sí, no passa res. Sí, és un bon no. Et diveix en hal, tu t'ho has dit, i a mi... Merina té sempre... Vim, i a mi ja no ets dit, i a mi ja va la teixa, i a mi... Què l'he que estudi per ser jutge? Moltes persones m'estan preguntant això. No, Blane. Bez, tabii. Her izleden işte bu bana şan bize gelip Katalonya. Dice una de las cosas que más llama mucha atención es el pueblo de Cataluña. Uy, el Cataluña, ya. Que están viviendo aquí. Y la gente que vive también en Cataluña. Gele que llama. Que todo el mundo es muy como cercano, como muy cálido. Como personas, ¿no? Que son personas muy cercanas. Un factor bu, gredan en meyin insan, heval, derdur, malbati, pır hoşi, bakayım ene. Bizim kurdaya. Que las relaciones que tenemos aquí también, ¿no? Con las compañeras, con la gente con la que vivimos, con las familias, se parecen mucho a las que hay en la sociedad. Yani, como que la gente no está no ha sido como totalmente sacada de sus raíces, lo que yo he visto, lo que puedo decir con lo que he visto es que aunque el sistema capitalista que es mucho más fuerte no han conseguido acabar con esta parte de vida comunal tampoco. Ah, muy progresivo. Como que para mí no es muy extraño estar aquí. ¿Ves que iba como a Rojamos? También porque igual hay algunas bastantes compañeras que han estado en Rojamos también, puede ser eso. ¿Libraste tienen ahora? ¿Qué es el perro? ¿Van a perder el pero no solo como por eso, sino porque también no como la gente no se ve que hay también una historia de resistencia, ¿no? Y como... También sé vuestra historia, también he leído, ¿no? Sobre la historia de este territorio. Y también como... Creo que podéis luego ¿no? también conseguir también esta vida libre. Según lo que yo veo, también estáis muy como ya en el camino, muy avanzados en el camino. Para nosotras como ha sido mucha lucha. Pero decir, también como que tenemos que seguirnos también eso, ¿no? Porque también hay mucha gente que quiere seguir con la asimilación, ¿no? Con todo esto. Y en Bahamas, la zona Juana Bash,
y que tenemos que hacer como también bien formación a nuestras jóvenes. Asimilación. Porque hay asimilación en todos los territorios también. Y que así es como se pierde la cultura, ¿no? Y tenemos que también luchar porque no se pierda la cultura. Evidentemente, bundazete de beş bahinenu alikar edgel ekolji prezederu. Espero que podáis aún seguir con esta lucha mucho más y también que seguís también apoyando como la lucha del pueblo kurdo. A mí me gustaría preguntarle si tienen alguna relación con las mujeres turcas, más revolucionarios o más tal, si tienen alguna red con ellos. Pues yo me gusta que vienen de la Turquía, el Chorje, Ben, sí, sí. O vienen Turquía, no me deshidro. Y también hay muchas compañeras turcas que están con nosotros, o sea, como dentro de la escuela. Hay que hacer, es que hay que hacer, es que hay que hacer, es que dice, sí, son revolucionarias, nosotros no tenemos ningún problema, no tenemos ningún problema con ningún pueblo. Pues creo que es más doble, ¿sí? Los problemas son con los esclavos. Y después también quería hacer otra pregunta, que no sé si... Que ¿cómo viven las relaciones entre mujeres y hombres sexuales, ¿eh? Dentro del movimiento revolucionario kurdo? Es suficiente que llegue a James de la mujer de la victoria de la vida, ¿sabes? ¿Te quieren James? Cinsi. Baba bir ki bizim İslam ekibi bereketi hem ne diyeceğiz böyle. Tamam. Bizim İslam ekibi layık ne diye bu kadar esperajyan. Que yo no he vivido con un hombre nunca y que no podría pensar. No sabía cómo. Şu beri bizi hemen havalı. De nosotras nuestras relaciones de compañeros. Mesuzek imsadaya. Hatta kuvalatimna bendeste nazım. Nosotras hacemos una promesa que hasta que nuestra tierra no sea libre no nos vamos a casar, vamos a tener relaciones. No, a casarse, ¿eh? Relaciones entre mujeres y sí, pero allí van mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿eh? Ah, homosexualidad. Ah, la homosexualidad. Ah, vale, pues hay ideas de relaciones sexuales. No. Perdonad que no me he explicado bien. Dice que nuestra sociedad es muy cerrada, que esto aún no es un tema, que es este... Que no hay mucha discusión sobre esto. Dice, igual dentro de 10 años, de 20 años es diferente. Dice, por eso yo he dicho que nosotras en algunas cosas estamos muy por detrás de vosotros. Democracia, a ver... Yani Ruslar tamamen zahmete. De nuevo, como la situación en relación a la democracia en el Oriente Medio es complicada. Uy, tienen civar ki, pero hani civar pere kujul de ben, o şokun dreşer de. Y también, no como que la sociedad al final también ahora mismo está en una situación de guerra. Bes malbaten ma hana, yani, en ku malbaten fuar hain, ترجيح الجيان الإنسان رأيي يعني ترجيح الإنسان هبن أو زمان هذا كله تشتغل بدي بس مثلاً نعم تشتغل بدي بس فجاء أم وقت من هم dice, pero que se puede hacer mucho más con el ambiente, que sería una discusión muy larga. Es que estaba diciendo, pero estamos entendiendo, ha dicho, pues da igual, era lo que quería decir la idea principal. La religión atraviesa mucho las mujeres, los hombres, hoy en día. Yani, ol, anha, yani, chaval, ol, ol, yani, din, yani, per, yani, milet, per, din, no. Jema, herkes, de ola fojian. Es en nuestro territorio cada persona puede ver con su religión. Tú trajiste musulmán, tú trajiste cristiano, tú trajiste armení, musulmán, cristiano, cristiano. Hamí, hamí, de Bistanan de He. Dice que todo el mundo tiene sus propias escuelas. Le dije al kurdo, ¿shuha bari bari no musulmán? Dice, pero el pueblo kurdo ya históricamente no era musulmán.
con la, no con, a través de la, colonización, bueno, no, también fue islámica, se convirtió en musulmán. La nuestra religión no, original es el zoroastrismo. Ahora más da, y el con el dios Erga más. La sociedad que estáis soñando y buscando, ¿es laica o sigue con una libertad religiosa amplia así, ¿no? Sí. Tú ves que tiene, es decir, que con Hayalviden ve Dime, Dian, Hemudin, Verdicar, Mucha. Bella, Hamidin, Jehaven, Ama, es Dine, Mucha. Pueden vivir todas las religiones, pero yo no tengo ninguna religión. Hemen, Bavaria, una Jane, yani. Hachi, te jose que ve, Basha, yani. Din, Jibu, Gelan, Afion. Dice, no, como el Emi, de esto es como el No, lo que quiero es en la vida, ¿no? Y en todo lo que se puede hacer una vida bonita, ¿no? Y la prisión al final también ha salido al contrario. Y que todo el mundo pueda creer lo que quiera y pueda vivir según lo que crea. Eso también está bien. Una pregunta. ¿Quién apoya los kurdos en Rojava? A nivel militar, a nivel tecnológico, etcétera. ¿Hay algún estado? ¿Los que apoyaban antes no lo apoyan, más bien los combaten? ¿O organizaciones que los apoyen porque, digamos, están rodeados de enemigos? ¿O no? Me equivoco. No, Puedes creer, pero que no hay ningún estado que nosotros nos ayude. Gusta cocina la verdad. La lucha contra el Estado Islámico. Coalición a la necesidad. A la coalición internacional. Y como América de Espíritu. La que empezó también con el liderazgo de Estados Unidos. Una táctica, ya. Harimon Dash. Pero es una cosa muy táctica, es como si la puedes encontrar esta isla. Operación en verdad. Nosotros queremos que nuestra situación y nuestra voz sea conocida en todo el mundo. Por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña es el primer parlamento en todo el mundo que ha reconocido la administración autónoma como, no, como una manera de organizarse diferente del Estado. Dicen, oye, bueno, para nosotros lo que sería ideal es que todos los distintos parlamentos del mundo reconocieran nuestra autonomía, no porque también tenemos muchos enemigos. Y esto también se está haciendo con la vanguardia del capitalismo, no es como son ataques de capitalismo. Porque nosotros intentamos vivir una vida comunal, una vida ecológica, una vida con donde la liberación de las mujeres esté en el centro. Y todo esto está en contra del capitalismo, o sea, es como es totalmente opuesto al capitalismo. Nosotros tenemos confianza en la fuerza de los pueblos. Como no, no. Que no hay nadie que nos esté ayudando, que ahora mismo estamos nosotras con nuestra gente. Sazien Democrat, Gelen Democrat, o Arikaria. Yani, Arikaria, ¿maná?
que son las también organizaciones democráticas y otras organizaciones de otros sitios que nos están dando, pero como más a nivel de reconocimiento. Una de las cosas que empezaron a hacer es la codirección de los espacios de construcción social, ¿verdad? Siempre había un hombre y una mujer que estaban como siendo el papelista de coordinación, sea a nivel organizativo o sea más a nivel pues, de institución pública, ¿no? Y quería saber un poco, como ahorita ya tienen un recorrido, pues saber cómo le está yendo y si realmente se está realizando una codirección. ¿Qué dificultades tiene? Está como que ha habido muchas dificultades como mujeres, que ya lo habéis hablado. Pero ahora es un sistema que está bastante asentado y que nadie puede discutir ahora mismo esta codirección. Si alguien intenta cuestionar este sistema, como hay mucha reacción, ¿no? Porque ahora mismo el la organización de las mujeres es muy fuerte. Y ahora por eso yo hago una buena valoración de cómo se está funcionando. Y que no, como creo que es un sistema que debería poder aplicarse también a otros territorios. Dice, porque no, también no quiero repetir lo que ha dicho, pero también no creo que si las mujeres están haciendo, no están liderando tan bien y delante de los trabajos todas van a tener éxito. Ego. Y esto también rompe el ego de los hombres. Soy yo, no, y solo yo, y yo puedo decirlo todo, yo puedo hacerlo todo, eso ya no. مثلا جمع ام في المندريه ده مينا ام عسكري مينا في المندريه ما قشتي ده ام اجماري ما حوالي جن ام سيبن فور تشارم اگر او هر تشارجي فيجن اري ام هر سي فيجن نون نون Dice, ahora pongo un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Mina, no, mira, o sea, es un ejemplo, no es la realidad, ¿no? Dice, pero por ejemplo, si en la Comandancia General ahora nosotras fuéramos tres compañeras mujeres y cuatro compañeros hombres, aunque la decisión, ¿no? Como por números, ellos pudieran decidir lo que quisieran, ellos no pueden decidir nada sobre nosotros. Era un cajar, ellos no pueden solo tomar la decisión. Zilam hal rujava, tu karanda, zilam bu karan karar serjana. Y ahora en todos los ámbitos también de la organización en Rojava y de la vida en Rojava, en ninguno de ellos los hombres pueden tomar decisiones sobre las mujeres. Agajim ser pa karar bugre, tamam ama zilam bugre. Sí, las mujeres, o sea, ellos pueden tomar decisiones sobre ellas mismas, pero los hombres no pueden tomar decisiones sobre ellas. ¿Tamam? ¿Tamam? Bueno, es para que las compañeras americanas quieran, pero algo para traducir, ¿no? Bueno, que yo encuentro que me cuesta mucho hablar castellano. Esa es súper rica, la mujer hispanibajo. Vale, mucha manera de tener ahí. Pues que, bueno, que el movimiento de las mujeres kurdas, creo que es admirable y es un ejemplo impresionante para nosotras como para mí. Y que, bueno, hace un tiempo participé en un taller de promoción de la cohesión intergrupal entre mujeres y de resolución de conflictos, que me pareció muy interesante, creo que tiene muchas técnicas y muchas maneras de llevar a cabo este tipo de trabajos. Entonces, me tiene que dar que dice que se usa el sistema.
bueno, si sí, es algo que realmente lo hacen habitualmente, el buen funcionamiento de la comunidad de mujeres o del grupo. Et je vais aller parce que je vais vous faire passer le message. Je vais vous faire 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 le message. O de vez en cuando a zoom por cuando están reuniendo las gentes no pues ni haremos las gentes tú dices que de vez en cuando pero tú cuando te piques no se Սերջիտե բախի, 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 Ves algo de ti. Pero que ya te contesto yo que he estado en las casas de las mujeres. Algo de genealogía. Que esto es trabajo de genealogía. Sí. Al final también. Le has genealogía, ves, ves, un heritage. Pero también de genealogía que lo haces también. Genealogía, derseki, esasi, anha, de hamu, medresin, mede, mektebin, mede, resmi, material, mede, herkes de vini, pero. Quiero decir. El verde. Como para hablar también sobre genealogía, que ahora la genealogía es una asignatura obligatoria en todas nuestras escuelas. No que hay material ya oficial que se ha hecho sobre genealogía, como en todas las formaciones, en todas las escuelas. Muy bien, personas. Y desde que ahora te contesté. O sea, en Rojava, lo primero que se empieza a hacer cuando se hace la revolución, cuando se empieza a organizar la sociedad con comunas, hay como cada comuna, que es la unidad más básica, ¿no? Que está en los barrios y en los pueblos que se organizan así, hay distintos comités que van por temas, ¿no? Por distintos temas. Y todos los comités y todas las comunas tienen también la parte autónoma de mujeres. De estos tres comités, los tres comités básicos que siempre hay, puede haber más en función de las necesidades, pero siempre hay el comité de formación, el comité de autodefensa y el comité de resolución de conflictos. Porque la idea es, también, ¿no?, en el contexto en el que empieza la revolución, es un contexto de conflicto, ¿no?, y también con muchas tensiones sociales, ¿no?, de la situación que había antes de la revolución, ¿no? Como antes de la revolución pues había la opresión del régimen, y por lo tanto es como necesitamos también poder para construir esa vida democrática, ¿no?, y esa vida comunal que queremos encontrar, generar nuestros métodos de resolver los conflictos. Y un poco siguiendo el paradigma del funcionalismo democrático, la idea es que en el nivel más pequeño se puedan hacer esta parte de resolución. Entonces, como todas las comunas tienen un comité que se encarga de la resolución de los problemas. Y en este comité pues, se escogen las personas que forman parte y lo que hacen es un poco de mediación. Como que se sientan, ¿no?, y normalmente son personas que son referentes de la comunidad, normalmente son mujeres y hombres mayores que... pues se sientan con una parte, no cuando hay un conflicto, se sientan con una parte, les escuchan, se sientan con la otra parte, les escuchan, no se sienta todo el mundo junto, se discute, para nada como aquí, ¿no? O sea, no es nada oficial, es como muy de... Y también, no es como... Al final, es hacerlo de esta manera lo que permite es poder solucionar los problemas con gente que realmente entiende cuál es el contexto, ¿no? Porque al final, si los problemas los pones, los llevas a un juzgado, estos son leyes que no tienen ni idea de tú quién eres, tú cómo vives, cuál es tu cultura, cuál es tu realidad, entonces como... se hace esto y los problemas de cuando están involucradas mujeres, por ejemplo, en temas de dentro de la familia, divorcios, cuando hay, pues, por ejemplo, matrimonios por menores de edad, ¿no?, como cuando son de este tipo, quien lo hace son las casas de las mujeres. Entonces allí es un poco la misma idea, pero son mujeres mayores quienes están allí normalmente haciendo toda esta parte de mediación. Entonces esto en realidad parece muy importante porque es como... La idea es no, que estos problemas no lleguen a hacerse más grandes, no es como que a nivel más pequeñito se pueda, la sociedad también, la comunidad se involucre en la resolución de estos problemas, que no es algo solo entre dos personas, ¿no? Al final esto también genera un impacto en toda la comunidad y por lo tanto la comunidad también se implica en todo eso. Y esto pues a nivel mixto y a nivel no mixto también. No sé, era un poco la... Sí, bueno, yo también preguntaba en cuanto... bueno, es que... Yo participé en vinieron a hacer el taller dos mujeres de una comunidad que se ha formado en genealogía y que están por aquí en un cuatro.
y vinieron a hacer un taller de cohesión y resolución dentro de un grupo que convive, o, bueno, me hicieron un ejemplo con gente que nos apuntamos al taller. Y era eso. Sí. Yo creo que el funcionamiento es un poco, o sea, como hay una parte que se ha hablado de la compañera ya de las relaciones entre compañeras, que ya también todo eso, ¿no? Cuando tú construyes estas relaciones entre compañeras ya se van generando también métodos, ¿no? O sea, cambia la mirada, ya no es como yo me peleo contigo, tú eres mi enemiga, ¿no? Tú eres mi compañera, entonces, ¿no? Como al final también es generar esta conciencia colectiva de compañerismo, ¿no? De vale, somos compañeras ante todo, ¿no? Y entonces como nos podemos pelear, podemos discutir, pero eso ya es un cambio muy grande para resolver los problemas, ¿no? Porque aquí muchas veces es como, ya cuando te peleas con alguien es, no, ya como si no fuera tu compañera, ¿no? Pero después están todos esos mecanismos también que existen de que la propia gente más cercana en todos los sitios pueda también implicarse de alguna manera en mediar, y también eso se entiende como una forma de formación también. Es como la discusión, el llegar a una solución, se entiende como que la sociedad va avanzando también con ese proceso. Sí, sí, sí. No sé. Vale, pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima.